Excelente tarde, amigos que nos sintonizan a esta hora a través del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Te saluda a tu amigo de siempre, Miguel Carranza Mena, y te doy la bienvenida a tu programa Prevenir es Salud. El día de hoy nos trasladamos hasta el Hospital Aldo Chavarría. Tenemos un programa en vivo para conversar sobre la atención que reciben o la rehabilitación que reciben los pacientes que vienen de los accidentes de tránsito. Me encuentro con la licenciada Rafaela Marenco, quien es la responsable del área de fisioterapia y de otras áreas también de este hospital, que es conocido para la rehabilitación de aquellos pacientes que tienen algún derrame cerebral, me imagino, algún problema en la mano, problemas motores, y precisamente el tema de hoy, que son los accidentes de tránsito. Bienvenida, compañera, mucho gusto, es un placer. De mucho gusto, mi nombre es Rafaela Marenco, soy la responsable del departamento de fisioterapia, manejo las 6 áreas, que es terapia ocupacional, medicina natural, pacientes hospitalizados, consulta externa, amputados, niños, pediatría, parálisis cerebral infantil, y bueno, esas son las áreas que se manejan en el área de fisioterapia. El buen gobierno sandinista que dirige el comandante Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, el Ministerio de Salud, la Policía Nacional, el Ministerio de Educación han trabajado una campaña permanente. Bueno, en todo esto lo ejecuta la Policía Nacional precisamente para la prevención de los accidentes de tránsito. En las coberturas, en los informes que hace la Policía Nacional, los accidentes de tránsito han disminuido. Los accidentes, las lesiones y lo peor, pues, que son las víctimas mortales por estos accidentes de tránsito. La policía todos los lunes hace un informe. Andamos en la media de 24 a 30 accidentes de tránsito por semana. Las muertes por accidentes de tránsito andan entre los 9, los 12, los 15. Esa es la media más o menos, o los 8. A veces hay 2, 3 muertos por accidentes de tránsito en una semana. Precisamente por ese trabajo que hace la policía, pero ustedes hacen un trabajo de rehabilitación. Es decir, esas personas que sufren accidentes, lesiones, raspones, fracturas, vienen aquí a pasar una atención por ustedes, por las manos de ustedes de aquí del Hospital Aldo Chavarría. Así es, en su mayoría, los pacientes que sufren un accidente, se podría considerar que el 40 o el 50% de estos pacientes que se accidentan pueden quedan con unas secuelas de rehabilitación, como puede ser una amputación de su miembro inferior, una amputación de su miembro superior, un traumatismo craneoencefálico, puede quedar con un problema de una fractura de pierna, una fractura de miembro superior o una fractura de miembro inferior. Para esto nosotros lo que tenemos que lograr es que el paciente se independice, que sea independiente en todas sus áreas. Porque cuando un paciente sufre un traumatismo craneoencefálico, tenemos por seguro que este paciente va a tener problemas motores, problemas cognitivos, problemas de lenguaje, problemas manuales. Entonces ese es nuestro trabajo. Y la verdad es que el hospital y el gobierno de Nicaragua ha mejorado en la situación que ha hecho que los profesionales en la rehabilitación sea gratuita y que el paciente se independice totalmente cuando llegue a su hogar. Ya. Los accidentes de tránsito, las personas que vienen por accidentes de tránsito, mayoritariamente, ¿de qué tipo de accidentes son? ¿Automovilísticos, peatones atropellados, motorizados? ¿Qué vienen más aquí? En su mayoría son motorizados. Motorizados. Después le siguen los de accidentes peatonales. Los peatones que son atropellados. Y pacientes que han sufrido caídas en los buses cuando se están bajando. Entonces esos son los problemas que más recibimos aquí. También los choques frontales entre vehículos. Los choques entre vehículos. Más que todo los problemas son de moto. De moto son los que nosotros tenemos. Y esos son los que vienen con mayores problemas, como son con amputaciones de sus miembros y con traumatismo craneoencefálico. Generalmente, aparte del traumatismo craneoencefálico, vienen lesiones. ¿En qué parte del cuerpo los motorizados, que son los que más vienen aquí por las emergencias, por esos accidentes,
¿En qué parte del cuerpo sufren más lesiones? Bueno, tenemos lesionados medulares, pacientes que quedan parapléjicos, pacientes que quedan cuadripléjicos, y en su mayoría sí lo que tenemos son traumatismos cronoencefálicos. ¿En el cerebro? ¿Golpes en el cerebro? Golpes en el cerebro, el impacto, porque al caer el casco, ellos se golpean la cabeza y es ahí donde sufren. Entonces, este paciente que tiene un problema de traumatismo cronoencefálico son los que tenemos problemas del habla, problema visual, problema motor y problema cognitivo. Vienen varias secuelas. Afecta lo que tienen cráneos. Trauma cronoencefálico, son diversas las complejidades. Las complicaciones que tienen después. Yeah. Y los lesionados medulares, que estos pacientes sufren una lesión en la médula y lo que les afecta más es su parte motora. Usted decía algo muy importante al inicio del programa, y es que, y creo que lo decía también antes de iniciar el programa, que hay más de 9 áreas, nueve especialidades que tienen precisamente esas lesiones que afectan, por ejemplo, que sufren las personas con accidentes de tránsito en moto, que es el trauma cranoencefálico. Tienen problemas de lenguaje, hay una área especializada para trabajar ese problema. Sí. Hay una parte motora, que es la fisioterapia. Sí. Terapia de ocupacional. Ajá, correcto. Cuando mencióname cada área de eso. Nosotros aquí en el hospital, cuando el paciente ingrese por fisiatría, que es el médico fisiatra, el área de fisioterapia, que somos los fisioterapeutas, el área de terapia ocupacional, que es la independencia y las actividades de la vida diaria que el paciente tiene que realizar. Estos pacientes también sufren de problemas de lenguaje, tiene que estar la terapista, la logopedia o la terapista de lenguaje, tiene que estar el área de psicología, porque estos pacientes tienen bastante problemas psicológicos. Tenemos que trabajar con la familia y trabajar con el paciente, el área de trabajo social, que tenemos que ver la parte social del paciente, como es la empresa donde trabaja, cómo se le puede ayudar para la integración de este paciente, si se llegara a integrar nuevamente a sus funciones laborales. Su subsidio, me imagino, tiene que estar exactamente, entonces tenemos que tener pendiente de la trabajadora social. Tenemos el área de amputados, los protecistas, que cuando un paciente sufre un problema de amputación, entonces tenemos el área de prótesis y el área de órtesis. El área de órtesis es para estos pacientes que sufren un traumatismo cranioencefálico y nos queda con una secuela en la mitad de su cuerpo, como por ejemplo la movilidad de la mano o un problema de la pierna. Entonces ahí necesitamos un ortesista. ¿Y la amputación, me imagino? Para una amputación o un derrame o un traumatismo, si no mueve la mano, entonces tenemos que poner férulas para la mano, para que la mantenga en posición funcional. Para que los amigos televidentes comprendan. Su mano queda en esta posición, entonces tenemos que poner una órtesis para que haga nos quede esta posición de la mano. Y si es en la parte del miembro inferior, el paciente queda con secuelas, como por ejemplo una marcha mala. Entonces, al tener esta marcha en esta posición, entonces nosotros tenemos que poner una órtesis para el miembro superior, una bota, para metérsela dentro de su zapato, para que el paciente tenga una amplitud de 90 grados para que él pueda caminar. Esto es muy, muy importante, la prótesis que ustedes elaboran. Aquí hay un taller, para los amigos televidentes que nos ven, hay un taller donde hay personas especializadas que hacen la prótesis exactamente a la medida del paciente que la va a ocupar. Así es. Y ustedes mismos le enseñan cómo utilizarla aquí, aparte de la atención que ustedes le brindan, la atención psicológica. Luego viene la elaboración de prótesis, si en caso hay que usarla. Ustedes mismos le enseñan cómo usarla, hay un equipo grande para eso. Cuando un paciente nos queda amputado por un problema de accidente, sea de moto o sea de cualquier tipo de vehículo, este paciente primero tiene que pasar por la mano del fisioterapeuta, que es el que lo entrena para que este muñón esté preparado para una prótesis. Cuando ya el muñón lo tenemos listo para la prótesis, viene el confeccionamiento de su prótesis, que la hace el protecista. El protecista toma la medida, el protecista nos manda de nuevo al fisioterapeuta del paciente y nosotros ahí miramos la función de la prótesis, que si tiene algún problema de caída lateral, si está buena en altura, y nos toca el entrenamiento ya con prótesis para que cuando este paciente ya salga de alta del hospital no se le note que lo que anda es una prótesis y sea independiente en sus actividades de la vida diaria. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un
si un paciente que tuvo un trauma craneal, un motociclista o un conductor de un vehículo, queda inmóvil, tiene todos esos problemas que usted menciona, si a esta persona no se le da esa rehabilitación, ese apoyo que ustedes le dan, porque ustedes están con él, o sea, él está inmóvil, ¿verdad? Esa persona está inmóvil, ustedes los tienen en esta área, pasa a esta área, ¿qué pasaría si no recibiera, por ejemplo, ese tipo de atención? Si el paciente no recibe su atención debida de rehabilitación, este paciente sería dependiente de la familia, sería un paciente que se escararía, entonces se le tendría que estar haciendo con mucha frecuencia cirugía plástica. Entonces aquí es donde nosotros prevenimos todo eso. ¿Cómo el paciente se tiene que mover para ser independiente? Lo volvemos independiente de sus actividades de la vida diaria, como es vestirse, comer solo, todo lo que tiene que tener independencia. Por ejemplo, acá diario, este es un trabajo diario, porque todos los días ocurren accidentes, lamentablemente eso no lo podemos detener, ¿verdad? Ni aunque, a menos que todos los conductores tomen conciencia. Y otra parte muy importante es que manejen con tiempo, o sea, no vayan a la carrera por las calles, porque eso tiene también mucho que influir, el factor tiempo, el alcohol, el invadir carril, todas esas infracciones que están dentro de la ley de tránsito. Es importante también, compañera, esa atención que ustedes dan humanística, tiene que involucrar a la familia. No solo se quedan con los pacientes, sino con la familia, porque la familia también sufre un impacto al ver a su familiar en camilla, sin movilidad, sin habla. O sea, es un sufrimiento no solo de él, sino que a todos los que lo quieren, pues. Sí, nosotros involucramos a la familia, porque la familia es la base fundamental para la rehabilitación del paciente. En lo que respecta a tenemos un grupo que va a la casa domiciliar del paciente a ver en qué condiciones vive. Si el paciente se queda en silla de ruedas, si el cuarto donde el paciente está apto para entrar una silla de ruedas, si el baño tiene condiciones para que este paciente vaya, y si no la tiene, se le da indicaciones, personal del hospital le da indicaciones para que lo haga. Eso se llama visitas domiciliares que se le hace al paciente después que es dado de alta del hospital. ¿Eso quién lo hace? ¿Quién va a hacer esa visita? El fisioterapeuta, la trabajadora social y la parte de psicología. Eso es muy importante, porque si un paciente no hay una rampa, por ejemplo, en la casa, es incómodo. Sí, para la independencia del mismo paciente, porque si él puede subir, sube. Sí. No necesita la ayuda de alguien, pues. Es necesario la rampa, todas las condiciones que ustedes mencionan. Sí, las visitas domiciliares que se hacen, está encargado de unirse con las organizaciones de los barrios donde el paciente vive, para que juntos, la comunidad, si necesita el paciente de una rampa, pues los CLC, toda la organización junto con el grupo de trabajadores, se juntan y le dicen cómo tiene que ser la rampa. Si el paciente no tiene condiciones económicas, también las organizaciones dentro de la comunidad lo hacen, como por ejemplo ampliarle el baño, cambiarle el inodoro, si es un inodoro muy pequeño. Se mira también su cama, si el paciente se puede trasladar de su cama a su silla o de su silla a su cama. Todo eso lo hace este grupo que también trabajamos aquí en el hospital, y que es la trabajadora social, la parte de psicología y la fisioterapeuta. Algo que hay que resaltar, amigos televidentes, que usted y lo vamos a estar repitiendo, es la independencia del paciente. O sea, que él vuelva a ser, no a hacer lo que hacía tal vez con la facilidad de antes, pues, si tenía, pero que lo pueda hacer así con su condición. Exactamente, que el paciente sea independiente de la familia en las actividades de la vida diaria, como es bañarse, vestirse, comer, trasladarse, ser totalmente independiente de la familia. Y que la familia tenga nada más que ayudarle muy poco, y que él sea libre, pues, que ande tranquilo, sin necesidad de que alguien lo ande guiñando, de que alguien le lo bañe o de que alguien lo vista. Eso tiene que ver con la parte psicológica del paciente, porque el paciente se siente, si en caso, pongamos un ejemplo, el paciente necesita ayuda, siempre va a decir que es inservible, pues. Eso le pasa por la mente a los pacientes. Se enferman psicológicamente, mientras si ellos tienen ocupado su,
su cerebro, sus pensamientos, en hacer lo que hacían cotidianamente va a ser menos traumático, adaptarse a la condición nueva que pueda tener a causa del accidente de tránsito. A la secuela que le puede quedar después de un accidente de tránsito. Aquí la rehabilitación es gratuita, el tratamiento es gratuito y lo que se hace es ayudarle al paciente que obtenga una silla de ruedas, ayudarle al paciente que obtenga un andarivel y o un bastón. También eso se le hace aquí en el hospital. Compañera Rafaela, vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando más de este importante tema. La atención que brinda el personal médico, el personal de enfermería, el personal de fisiatría, de lenguaje, del Hospital Aldo Chavarría, en la atención, en la rehabilitación del paciente que sufrió lamentablemente un accidente de tránsito. Usted no le cambie de canal, que ya regresamos. Lavarse las manos con agua y jabón varias veces al día es la medida más importante para evitar enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus. Prevenir es la mejor medicina. Muchas gracias, amigos televidentes, por estar de regreso en este programa Prevenir es Salud. Nosotros nos encontramos desde el Hospital Aldo Chavarría, ubicado en la parte occidental de Managua. En este lugar hay 9 especialidades que se brinda para la atención de las personas en su rehabilitación, ya sea por un accidente casero, problemas de personas que quedan inválidas o se le apuntan sus miembros por la diabetes. Personas que se le apuntan a alguno de sus miembros por un accidente de tránsito. El día de hoy precisamente estamos hablando sobre la atención, sobre la rehabilitación que reciben en este hospital las personas que sufren accidentes de tránsito. Me encuentro con la compañera, con la licenciada Rafaela Marenco, quien es la responsable del área de fisioterapia y de otras áreas de este hospital. En la primera parte del programa usted me decía que los principales pacientes que vienen aquí al Hospital Aldo Chavarría son los accidentados en moto, o sea, los motorizados. Sí,
motorizados. Que sufren accidentes de tránsito. Sí. Precisamente me encuentro aquí, a nuestras espaldas está una persona que está recibiendo rehabilitación. Él es un accidentado de moto. Sí. Cuénteme qué tipo de terapia se le está aplicando, se le está realizando. Sí, él es un paciente que sufrió un accidente de moto y quedó con una cuadriparesia. ¿Cuadri? Cuadriparesia. O sea, un paciente cuadripléjico que no mueve sus cuatro miembros. Y aquí se, ya empezó ahorita, ya con la rehabilitación, ya se ha logrado algo. Y su primera parte de rehabilitación es su independencia. Como es, primero se rehabilita con ejercicios libres, con ejercicios, perdón, asistido, en la mesa reclinable para que el paciente comience a sentir sus piernas y a que tenga una mejor circulación sanguínea. Y su independencia total para ver hasta dónde logramos con él. Es un paciente entonces que no puede caminar, que no siente nada en sus miembros inferiores. Ya. Que usted me decía que no puede mover, pero ya miramos que mueve sus brazos. Mover sus brazos, no completamente, pero sí ya está ya iniciando, no. Pero sus piernas todavía no. ¿Cuánto tiempo necesita, por ejemplo, un paciente así como él, que sufrió un accidente de tránsito en moto, para por lo menos mover esa parte del cuerpo, los brazos? Nosotros tenemos un protocolo de que tenemos que realizar en la rehabilitación de estos tipos de pacientes, ¿verdad? Y para lograr nuestro objetivo son 3 meses. Estos pacientes reciben en el hospital, el área de psicología está pendiente de ellos. Este paciente no necesita logopedia porque habla perfectamente bien. Necesita la parte de fisioterapia, la parte de terapia ocupacional y trabajo social. Esas son las áreas involucradas en él. ¿Cuántos pacientes reciben ustedes a diario en este hospital? Diario. Por accidentes de tránsito. Por accidentes de tránsito, nosotros recibimos 270 pacientes diarios, en el que se podría considerar que entre el 50 y el 55% es accidente de tránsito. ¿Y el otro por ciento? El otro por ciento por pacientes hipertensos, diabéticos, otro tipo de enfermedades que los dejan con problemas en motores. Ya, por ejemplo, la diabetes provoca amputaciones. La diabetes provoca amputaciones, puede provocar un accidente cerebrovascular, o sea, lo que nosotros llamamos un derrame cerebral. ¿Derrame cerebral? Sí, un accidente cerebrovascular. Generalmente este tipo de pacientes son personas adultas mayores. En su mayoría son mayores, pero también tenemos adolescentes y niños. ¿Adolescentes y niños? Sí. Es raro ver un adolescente y un niño con esto. Sí, pero se está dando el caso. Podría ser tal vez en un 5%, pero sí tenemos adolescentes diabéticos que han quedado amputados y niños también. En el caso de la ortopedia, la otra especialidad, la órtesis, ¿en qué tipo de accidente ustedes la utilizan más, en personas accidentadas? En pacientes con problemas de traumatismo cráneoencefálico. También lo podemos poner una órtesis en un paciente que ha sufrido un accidente y ha quedado con una paraparesia. Esto significa que el paciente tiene movimientos pobres de miembros inferiores y le ayudamos con una órtesis. Ya, eso es como un nivel. Un aparato largo que cubre al paciente desde los pies hasta la parte de la cintura. Entonces, algunos, otros solamente quedan con un problema de un miembro superior y solo se le pone una órtesis para un miembro y no para los dos. En este caso puede ser un bastón o una muleta. No, hay algunos que usan dos bastones cuando quedan con un problema de una órtesis larga. Tienen que usar dos bastones y hay algunos que usan solamente una órtesis y puede usar solamente un bastón. Lo menos grave que ustedes atienden son las fracturas, me imagino. Aquellas fracturas que algún doblón de mano, de guince. Sí, lo menos frecuente que nosotros tenemos son las fracturas de mano. Tenemos bastantes problemas de fracturas de rodilla. Al caer el paciente, como cae en posición con las rodillas dobladas o el impacto le pegan mal a la rodilla por la posición que vienen en la moto. Entonces tenemos bastante problemas con pacientes con fracturas de tibia y peroné y con problemas de rodilla. ¿Qué tipo de terapia, qué tipo de atención reciben ese tipo? Estos pacientes reciben terapia se les pone compresas calientes o compresas heladas. En la rodilla. O en la parte lesionada. O en el tobillo o en la parte de la tibia y el peroné. Y
el entrenamiento, si nos viene en silla de ruedas, lo sacamos de la silla de ruedas y lo ponemos con bastón en el entrenamiento de la marcha. ¿Cuántos niveles necesita un paciente? Hablemos del paciente que tuvo un trauma craneoencefálico y que perdió el habla, perdió la movilidad. ¿Cuántos niveles él necesita o atenciones de especialidades para poder recuperarse, y en qué tiempo ese paciente, que es el más grave, que viene aquí, se recupera? Pues ya podemos decir que no va a hablar bien, no va a caminar bien, pero habla, camina. Cuando el paciente nos ingresa, 3 meses lo tenemos hospitalizado en el hospital. Ya aquí, cuando ya no sale de aquí, ya el paciente ya sale, se podría decir, caminando, no bien, pero sí caminando, claro, limpiando, más o menos, y lo cruzamos a la consulta externa. Ya. O sea, no es que el paciente ya salió, el paciente ya salió de la consulta externa y el paciente se fue para su casa. No, el paciente continúa con nosotros en el área de consulta externa, donde ellos vienen 2 veces por semana a recibir su rehabilitación, en donde continúa viendo su independencia, en donde se continúa viendo que la familia se integre más al paciente, y ahí lo podríamos tener hasta 6 meses más. Sí, en consulta externa, en observación. Ahora, cuando son, hay pacientes bastante que son de los departamentos, porque esta es una atención nacional. Una atención nacional. Vienen bastantes personas de los departamentos. De diferentes lugares. Nosotros somos Hospital Nacional de Rehabilitación. No solamente atendemos Managua, sino que vienen de Chinandega, de Matagalpa, de Bluefield, de todos lados. Ya, ahora, ¿qué mensaje usted le daría, por ejemplo, a los amigos que nos están viendo? Esto es para todos, ¿verdad? Porque todos andamos en las vías. Dice la compañera jefa de tránsito de la Policía Nacional que todos nos involucramos de alguna manera en las vías. Uno como peatones, otro como ciclistas, otro como conductores. En fin, todos andamos en la vía. Todos podemos sufrir un accidente de tránsito. ¿Qué mensaje usted le envía? Porque usted ha sido testigo de las condiciones en que vienen muchos pacientes a este hospital. ¿Qué mensaje le daría para que tomen conciencia, pues, de que al final la familia también es la que sufre? No solo sufre uno como accidentado, sino también la familia, peor los hijos, ¿verdad? Si tiene hijos, la parte económica también es fuertemente golpeada, porque si es una persona que es la única que trabaja en la familia, o la que gana mejor, la que sustenta mejor la familia, y a eso también golpea la parte económica. Sí. La comida, pues, más que todo. Sí, que haya mayor precaución, especialmente con los motorizados, que es en donde nosotros tenemos la mayor cantidad de accidentados, los motorizados, ¿verdad? Que sean más precavidos, que la verdad es que hay que llegar al destino, pero no con la rapidez que lo queremos hacer, sino pues con cautela. Igual con los buceros, porque se miran muchos choques, hemos tenido muchos problemas, más que todo han chocado los motorizados con los buses, entonces que también tengan precaución los buceros, ¿verdad? Y que respeten al motorizado, porque yo veo de que como que hay un irrespeto cuando va el motorizado, el bus les quiere cruzar, y entonces ahí es donde ya viene la tragedia. Hay muchos motorizados también que se le cruzan a los vehículos particulares. Así es, entonces hay que tener mayor precaución, porque no solamente vamos a sufrir un golpe y ya se nos curó al día siguiente, sino que esto es para toda la vida, que vamos a quedar con un daño. También un llamado a los peatones. Tienen que observar las 2 vías. Sí. Yo creo que la mejor manera para andar en la calle, si vamos a transitar por una vía donde pasan muchos vehículos, hay que dejar los problemas en la casa, porque muchas personas salen a la calle, van pensando, por ejemplo, se les olvida que es una calle de doble vía. Sí. Una marginal, por ejemplo, la carretera norte. Piensan que solo una vía, se cruzan y de repente tenemos el atropellamiento. Exactamente, de que si andamos en la calle tenemos que saber que los problemas que tuvimos en la casa se quedaron en la casa, y que lo que vamos ahorita es a cruzar una carretera y que no sabemos con qué tipo de personas que vienen manejando, que también pueden venir con problemas pensando en otra cosa y no va a ver a la persona que va a cruzar. Entonces, de que tengamos cuidado y que seamos observadores. Ahora, otra cosa, el celular se ha vuelto una distracción tanto para los peatones, para los conductores, los buseros, los motorizados. Es un problema. ¿Qué se puede hacer, pues, con el celular? Porque también es una distracción y eso provoca muchos accidentes de tránsito y obviamente lesionados.
Sí, yo pienso de que el que anda manejando tiene que tener conciencia de que no tiene por qué llevar ni ocupadas sus manos, porque he visto también a los motorizados con el celular metido en el casco. Esta es una distracción. Entonces, yo no sé cómo que la policía en ese momento también vea esas cosas. Si un motorizado lleva el celular en el casco, que sacárselo. ¿Ves? Porque esa es una parte de distracción. ¿Ves? El celular. Los buceros ahí van manejando y van con el celular en el oído. También es otro problema que nosotros tenemos en los accidentes de tránsito. Ahora, dentro de esta población accidentada que viene al Aldo Chavarría, que usted me dice que anda entre el 50 y 55%, ¿qué tipo de población es, femenina, masculina? ¿Quiénes vienen más, hombres, mujeres? ¿Quiénes son más precavidos en las calles? No es porque yo sea mujer, ¿verdad? Pero las mujeres somos más precavidas. ¿Vienen más hombres? ¿Sí? La mayoría son hombres y el 1% se podría considerar que es la mujer. Pero muy poco, muy poco. No hemos tenido mujeres accidentadas de tan graves como los hombres. Ahora, ¿cómo es la remisión para venir aquí al Aldo Chavarría? ¿Es por medio del centro de salud, hospital o una persona que tuvo un accidente se puede venir directamente para aquí? Sí. ¿Cómo es la admisión? Solamente es traer su epicrisis donde fue visto por un centro de salud, un médico privado podría ser, un hospital público, un hospital privado, donde solamente diga transferido al hospital de Chavarría. Y aquí inmediatamente se le da la cita, inmediatamente lo mira el médico fisiatra y ya al día siguiente ya se le está haciendo su rehabilitación. ¿Aquí no se le niega la atención a nadie ni aquí se le cobra no se le niega peso? La atención a nadie, no se le cobra ni 5 Córdoba y tienen la atención inmediatamente. Ok. Le agradecemos, compañera Rafaela Marenco, por habernos hablado. Yo creo que es muy poco tiempo para hablar de los accidentados. Hubiera sido bonito recorrer todo el lugar donde usted, por área. ¿Cuántas áreas son, compañera? La área de fisioterapia son 6 áreas. 6 áreas. Son el área de la consulta externa, donde el paciente viene 2 o 3 veces por semana. La área de hospitalizado, donde el paciente son atendidos los 5 días de la semana. El área de terapia ocupacional, donde ahí se atienden a los pacientes hospitalizados y los pacientes de la consulta externa. El área de pediatría, en donde tenemos niños de parálisis cerebral. El área de medicina natural, que también ahí nosotros, cuando el paciente ha pasado un tiempo, que han sufrido un accidente y ya ha pasado un tiempo, en la parte de fisioterapia se traslada también al área de medicina natural, el área de amputado y el área de órtesis. La medicina natural es importante, ¿qué por ejemplo podría ser útil? Sí, para el dolor, cuando estos pacientes después que han sufrido un accidente y ya tienen varias semanas, varios meses de estar viniendo a terapia, entonces comenzamos con la medicina natural, como es la moxa, la ventosa, sí. Y el ALMA, que es muy importante también para quitarles el dolor a estos pacientes. Y la inflamación. Muchas gracias, compañera Calderón, entonces. Sí. Marenco, perdón, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias nuevamente. Sí. Y por habernos instruido sobre esa atención que ustedes brindan aquí en el Hospital Aldo Chavarría. Gracias, compañera. Gracias también a usted, amigo televidente, por su sintonía. Recuerde que usted tiene una cita de lunes a viernes de 3 de la tarde a 3 y media por la señal del canal 98, el canal de la Asamblea Nacional, para conocer sobre temas de salud. Recuerde que prevenir los accidentes también es salud.